tercera fiesta de la Patria Grande. Expo Cultura y Tradición Criolla, Festival Folclórico Internacional, danzas, actividades ecuestres y exposición productiva. 14 al 16 de febrero, Parque Roosevelt, fiesta de la Patria Grande. Organizan Huastu y Gobierno de Canelones. Festival de la Patria Grande.
Transmite ANPI TV, San Ramón y San Bautista. Si querés promocionar tu producto, comercio o evento, comunícate con nuestro departamento comercial a través del teléfono 095-039-570. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo les va? Nuevamente aquí estamos, como ya es costumbre, para presentarles desde este principio, desde este horario en la mañana, lo que es el Cóctel TV de mañana, en definitiva. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos desde los estudios de ANPI TV en la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones, en la República Oriental del Uruguay, a través de Vera TV, a través de YouTube, para aquellos que nos siguen también a destiempo, podríamos llamarle así, y también, por supuesto, aquella gente que nos encuentra desde hace mucho tiempo a través de las señales de cable local. Un placer, un gusto. Arrancamos nosotros hoy por acá porque el resto del equipo anda por ahí. Ya se van a enterar en qué andan, en qué vueltas andan. Seguramente muchos ya se imaginarán que andamos cerca del fin de semana y bueno, hay varias propuestas que se destacan nítidamente y en algunas de ellas seguramente nuestros muchachos, bueno, andan volando por ahí, más no les voy a decir. Señoras, señores, 098-680-602 es el número elegido por nuestra productora para que usted lo utilice para mensaje de WhatsApp. Nos escriben, dónde andan, qué están haciendo. Por ahí también si están tomando mate, como es el caso que tengo yo acá, de disfrutar de un amargo. Hoy solo, ¿no? Y voy a ser bastante egoísta porque Fernando Ancho, quien está en la puesta al aire, no es hombre de mate, así que voy a tomar yo solito, manso y despacio nomás. Y a la vez disfrutando de la compañía mutua, porque si para nosotros también es un privilegio y un gusto saber que ustedes están del otro lado, ¿verdad? Así que, bueno, simplemente eso. Ya creo que andan las recepciones satelitales por ahí moviéndose o haciendo sus primeros movimientos. Un jueves entonces, que cuando el señor director tenga la oportunidad, vamos a darnos una vuelta por el tiempo, que es importante saber cómo vienen los pronósticos de cara a las próximas horas y fundamentalmente también a lo que va a ser el fin de semana, ¿verdad? Porque es de tener en cuenta de que hay una importante fiesta acá cercana nomás, en la ciudad de San Bautista, la fiesta del pollo y la gallina, que seguramente va a traer. Hay también propuestas bailables del amigo Adrián Marichal para el sábado, entre otras cosas interesantes. Más allá que, por supuesto, también se está pidiendo a gritos, el campo, principalmente a gritos, la llegada de lluvias en virtud del déficit hídrico, la SEC, si usted lo quiere llamar así. Así que, bueno, como todo en la vida, no se puede dejar contento a todo el mundo. Algunos desearán enormemente que llueva, otros desearán que este fin de semana se aguante y otros dirán, bueno, que arranque a llover después del lunes, ¿verdad? Así que estamos en vivo, son las 10 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio nacional. En instantes nada más, seguramente vamos a tener el primer contacto con el móvil, con Matías Juan Bels y con Abel Pintos. Eso va a ser dentro de instantes nada más. Así que bien, vamos a, dentro de instantes nada más, a recurrir a los pronósticos del tiempo, principalmente pensando, como decía John, en todas las necesidades que hay climáticas, por decirlo de alguna manera, como siempre el Inumet, ya vamos a dar eso. Pero creo que ya tenemos el contacto. Inumet primero. Vamos al Inumet primero entonces. Inumet, aquí está la carta sinóptica, la que mañana tras mañana compartimos y publicamos con ustedes en nuestro programa. Actualmente 21 grados 2 décimas, es lo que marca Inumet, algo nuboso. Los vientos del sector noreste a 13 kilómetros a la hora. Anoche estaban bastante bravitos los vientos, molestos incluso también. La presión a nivel del mar 1014.9, la humedad 78%, la visibilidad 15 kilómetros, ¿verdad? Estos son los datos fijos. Ahora bien, el pronóstico indica para hoy una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 32, hoy jueves 13. Algo nuboso y nuboso. Nuboso con periodos de algo nuboso para la tarde-noche de hoy. Mañana viernes 14, mañana es el arranque de la fiesta del pollo y la gallina, 21 y 29. Pero atenti, en la mañana, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas. Cubierto a nuboso con precipitaciones escasas aisladas, mejorando seguramente para la tarde-noche. Y el sábado tendremos temperaturas altas, 17 y 32,
algo nuboso y nuboso, algo nuboso y nuboso en la tarde-noche, es lo que destaca el INUMED, ¿verdad? Muy bien, los datos precisos, como siempre, a través de INUMED. Después, si se cumplen o no se cumplen, bueno, ya no es tema nuestro. Muy bien, 098-680-602, ya nos dicen que sí, ya nos dicen que sí, que casi que sí, que nos vamos a dar una vueltita entonces por el primer contacto de la mañana, porque seguramente hoy vamos a tener, aparte de las noticias, de novedades, de entrevistas, de algún entretenimiento también, a través de la información que damos, que siempre, bueno, nos distraemos con algunas cosas, es importante saber de que tenemos el móvil andando nuevamente y que desde ahí vamos a escuchar a Abel Pintos y vamos a ver también las imágenes que capte la cámara de Matías Juan Bels. Ya le voy contando, ya tendrán una idea por dónde van a andar entonces por la localidad de San Bautista, eso es lo que se está viendo, observando por lo menos, para que los muchachos puedan de alguna manera tirar las primeras noticias, las primeras novedades. Ya tenemos la invitación, que nos acaba de llegar acá también de parte de los organizadores, que queremos compartir con ustedes a manera de adelanto también, y que tiene que ver con el lanzamiento formal y oficial que va a ser en el día de mañana, la inauguración del Pollo y la Gallina, la Expo Avícola 2020, mañana viernes 14 a las 10 horas, se inaugurará la novena edición de la Expo Avícola en San Bautista. El acto inaugural contará con la presencia del intendente de Canelones, Tabaré Costa, el ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos María Uriarte, legisladores, el futuro en este caso, legisladores nacionales y departamentales, seguramente muchos de los que han sido electos también van a estar ahí presentes, ¿no? Lo que se viene para el nuevo gobierno y las actuales autoridades, porque estamos también, bueno, no precisa decirlo, pero lo sabe todos, estamos justamente en estos días en el periodo del cambio de mando. Así que no es de extrañar que en esta oportunidad tengamos legisladores y autoridades actuales y legisladores y autoridades futuras dentro de muy poquititos días, ¿verdad? Así que esto va a ser mañana la inauguración. Ya está pronto el móvil, San Bautista mediante. Muy buenos días, Abel Pintos, desde la capital nacional de la avicultura. Lo escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Fernando, en estudios? Televidentes, muy buenos días. Un placer de reencontrarnos desde el móvil. Y en este caso, como tú lo acabas de decir, desde San Bautista. Estamos aquí en los ingresos, porque desde aquí después nos vamos a ir también al predio donde se va a desarrollar toda esta fiesta, esta exposición avícola, fiesta del pollo y de la gallina, para que los organizadores, parte de los integrantes de la comisión organizadora, les cuenten entonces con lujo de detalle de lo que va a suceder en estos días venideros, que va a ser mañana viernes, sábado y domingo. Como pueden ver a nuestras espaldas, entonces el gran San Bautista dándonos la bienvenida aquí a este móvil. Por un lado tenemos la gallina, ¿verdad? Como ustedes pueden ahí aparecer a través de las imágenes de Matías Juan Bels, la gallina como un símbolo, entonces, y por otro lado, bueno, está siendo tratado el pollo en este caso, como ustedes también lo pueden apreciar, la gente pintándolo, dejándolo lo más correctamente posible para esta entrega entonces de este informe desde el móvil. Está quedando muy, pero muy lindo la pintura, como ustedes pueden ver entonces, la gente del municipio trabajando por aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Marcelo. Marcelo, bueno, está dando pintura a las plumas, por lo que veo. Sí, estamos acá restaurando un poco la pintura, que estaba ya bastante sin color, se había quedado el ave. El ave se había quedado sin color. Se había quedado sin color. Bueno, de tanto pelear debe ser. Y debe ser. Bueno, dándole también algo pintoresco a la llegada y que de alguna manera resalte, ¿verdad? Claro, cuando la gente ingresa. Sí, sin hablar, sí, porque esto es como un símbolo ya de San Bautista, entonces tratamos de que quede lo más parecido posible. Bien, muy bien entonces. Vos tenés acá la chica también que está pintando. Buenos días. ¿Cómo está, Vale? ¿Está bien? ¿Anda bien usted? Bien, bien. La vemos ahí pintando. ¿Le gusta pintar? Sí, me gusta pintar, sí. Dice que es una buena terapia, aparte. Ah, puede ser, sí, puede ser. Sí. Bueno, muy bien, dejamos seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿y la otra compañera se escondió por acá, no? No se escondió, no. La otra compañera también la vamos a saludar. Buen día. Gracias por recibirnos, buenos días. Buen día.
¿Su nombre? Verónica. Verónica. Bueno, también dándoles colorcito, Verónica. Dándole color y dejando pronto para la fiesta. Para la fiesta. Muy lindo está realmente el ingreso. Ha quedado muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, la verdad que sí. Bueno, espectacular. Lo dejamos ir trabajando. Muchísimas gracias a la gente del municipio, entonces. Abel. De San Bautista, dándole color, brillo, marco para esta fiesta. Sí, Omar, te escuchamos. Bueno, cualquiera que se haya criado en el campo y cualquiera que conozca algo del ambiente avícola sabe que hay dos símbolos ahí, ¿no? La gallina y el pollo. No, no hay un huevo, no hay ninguna referencia al huevo en este caso. A nadie se le ha ocurrido todavía poner un huevo ahí en ese lugar, que es como que dice la plaza del pollo y la gallina ahí, donde era el triángulo antiguamente en San Bautista. Yo me estoy fijando. No, el huevo no vemos. Si usted quiere, levanto la gallina para ver si abajo tiene algún huevo. A ver, huevo, me gusta Omar. La idea, sí. No a sé ver, qué me si dice usted. Hoy. A ver. ¿Sí? Si tiene buena postura. A ver si puso la gallina hoy. Claro. Levántele abajo, ojo que puede tener. Ya que estamos acá. Pero lo, a ver. No, tóquela. No, no quiere nada. No. Ojo que puede estar recién pintada. No quiere nada, Omar. No quiere nada. Recién pintada esa. No. No. Le están dando brillo al pollo. Al pollo, en este nomás. Caso, porque la gallina está bien pintadita, cuidadita ahí. Bien, bárbaro, este entonces. Caso. Una pregunta, sí, bueno, una consulta a usted que vive en San Bautista. ¿Cuál es el clima, el ambiente reinante que hay con esta fiesta que vuelve después de por lo menos un año o dos, no recuerdo muy bien, que estuvo sin hacerse? Bueno, la gente expectante, ¿no? Esperando realmente esta fiesta. Sabemos que la gente de los alrededores también ha estado preguntando para vivir una vez más entonces lo que va a ser a partir de mañana, durante todos los días, lo que son las exposiciones, también todo lo que tiene que ver con los concursos de habilidades, destrezas, el escenario donde van a estar desfilando los diferentes artistas. O sea que la gente espera mucho porque en el marco de esta fiesta hay mucho entretenimiento, aparte de todo esto, y la gente se divierte, viene, pasa un rato, y realmente disfruta mucho, y por lo general lo hace con su familia. Así que, bueno, todo el mundo esperando entonces lo que va a ser mañana, desde las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, la apertura oficial, como usted lo acaba de decir, desde ahí, vamos arriba con la fiesta del pollo y la gallina. No, algo más por ahí, estimado Omar. Una cosita, se lo dejo como simplemente una propuesta, ¿no? Si esta fiesta, en caso de salir positiva, una pregunta para que se le traslade a los organizadores, ahora cuando vaya para el predio. Si esta fiesta, sí. Si en caso de que económicamente salga todo bien, ¿creen que sea la definitiva en lo que tiene que ver con los recursos económicos para terminar la obra? No sé si me explico, ¿no? Se podrá seguir haciendo más adelante, pero si con esta fiesta creen ellos que se puede alcanzar la cifra necesaria para cubrir todos los costos. Se lo dejo como deberes, ¿puede ser? Pero perfecto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a trasladarle de esta pregunta a los organizadores, que en instantes nos vamos a ir al predio, como le dijimos en el comienzo de este informe, para saber más, para saber entonces con lujo, con detalles, de lo que va a ser entonces el desarrollo de la misma. Hoy queríamos hacerlo desde desde el ingreso, desde acá, como símbolos de ingreso a la ciudad, el pollo y la gallina entonces, y el gran nombre del San Bautista, como marco entonces para darle pie a este informe de esta mañana móvil en vivo desde San Bautista, como siempre entonces a través de AMPI Televisión para todos ustedes. Luego lo vamos a estar convocando entonces desde allá, desde adentro de la ciudad. Muy bien, Abel, espectacular. A las 10 y 16 de la mañana entonces, desde el lado oeste de San Bautista, se va a trasladar para la otra punta, el este, donde está ubicado precisamente el predio del Club de Leones de San Bautista, en este caso, donde este año, a diferencia de años anteriores, se va a desarrollar la fiesta. Recordarán ustedes que históricamente dicha celebración, dicha fiesta, que es un beneficio también para la comunidad en torno a lograr el gimnasio, siempre se realizaba en el field, en el campo de juego del Club Vida Nueva. Bueno, este año, por algunas razones puntuales que dispuso la institución, creo que tiene que ver también con el cuidado del gramado del campo de juego, bueno, se ha decidido para el 2020 llevar esta fiesta, trasladarla hacia el Club de Leones. Ahí estaba Abel, que es ahí en Ruta 6, literalmente, donde se entra San Bautista, lo que antes se le conocía como la zona del Triángulo, hoy la forma o el formato de la ruta tiene otra figura, y ahí está precisamente ubicada los monumentos, como dicen, las estatuas del pollo
y de la gallina. Abel va a volver en un ratito nada más y bueno, vamos a estar seguramente en este ida y vuelta. Señoras, señores, vamos a otras cosas también que son importantes. La Intendencia de Canelones, en este caso el gobierno de Canelones, firmó un convenio con la Fundación Teletón para rehabilitación pediátrica. ¿Para qué ahondar en palabras si el informe lo dice todo? Bueno, para Teletón es un paso bien importante, porque este convenio plasma o termina de plasmar lo que fue un proceso de trabajo que iniciamos hace ya varios años, buscándole la vuelta en la logística de traslados, que realmente es una problemática para Teletón porque no es el foco de nuestro trabajo diario, pero sí es, te diría que imprescindible, porque en muchos casos las familias no tienen los recursos para llegar a Teletón, y mucho más si son del interior del país, con distancias bastante más grandes. Entonces, para nosotros es totalmente imprescindible que las familias tengan acceso al centro, y bueno, este convenio nos facilita mucho las cosas, por lo menos en la colaboración esta y el apoyo financiero en ayudar a que todas las familias accedan al centro. Y Canelones, del total de niños que ingresaron el año pasado, que se atendieron el año pasado, mejor dicho, aproximadamente de los 1.700 que fue el ingreso total, casi el 20% son solamente de Canelones, lo que implica una cantidad relevante, son casi 300 niños. Es un nuevo paso en un recorrido que ha realizado la Intendencia en la temática del apoyar para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Le sumamos una cosa que para nosotros es fundamental, y es un acuerdo con Teletón, porque el 20% de los niños y niñas que se atienden en Teletón son de Canelones, entonces vamos a colaborar con una parte muy importante de lo que es el traslado de las personas de Canelones a hasta la Teletón. Y de verdad, ya en esto personal, siempre identificamos al fenómeno de Teletón como una presencia fuerte que movía sensibilidades, pero por otro lado que nos invitaba a todos a acercarnos. Bueno, muy bien, noticias de aquí y de allá, el móvil que está en San Bautista. Recuerden que dentro de instantes nada más, para el segundo bloque, seguramente ya van a estar instalados los muchachos en el predio del Club de Leones. Reiteramos, porque hay mucha gente que capaz que por la costumbre se va a la cancha de Vida Nueva, como toda la vida. No. En esta oportunidad la comisión ha decidido trasladar cerquita de ahí, a pocas cuadras, en definitiva, lo que va a ser la fiesta al Club de Leones. No tiene como perderse los que vayan del lado de San Ramón o del lado de Montevideo. Entran por la ruta, entran por la principal y siguen bien hasta el fondo, donde termine la calle principal hacia el este. Ahí se van a encontrar entonces con el Club de Leones de San Bautista, y ahí se va a estar entonces desarrollando dicha celebración. Voy a aprovechar a leer algunos mensajes que le parece antes de ir a los titulares y antes de sumergirnos también en algunas de las noticias principales que adornan este jueves 13 de febrero. Saludos de parte de Tiziana y Sandra, nos mandan también un beso grande y se le agradecemos, por supuesto, y gracias por elegirnos. Tiziana y Sandra, saludos para todos y buen programa. Saludos de Naitan y Juliana Morales, que siempre están prendidos al programa. Beso para ustedes, muchachos. María nos dice, buenos días, lindo el programa. Saludos de María, gracias María. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Saludarlos y desearles que tengan una buena jornada a todo el equipo, Cristina y Oscar, gracias. Buenos días, felicitaciones a Zona Siente, cómo brillaron en Atlántida, con pocos recursos locales, dice Rubén. Felicitaciones para Zona Siente, cómo no. Bienvenidas sean esas noticias también. Buenas noticias. Buen día, que tengan un excelente programa, nos dice Sergio. Hola, saludos desde Maldonado, Edgardo Rivera. Hola, Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Los troncos tallados no representan los huevos? Preguntan por acá. Bah, no sé qué representa. Yo pensé que los huevos le iban a hacer con forma de huevo, pero bueno, capaz que le hicieron con forma de tronco. La verdad, desconozco. Por eso le pregunté a Pinto si la gallina había puesto. Aparentemente no. Soy Harry, estoy intentando y estoy mirando el programa. ¿Será el Harry que conocemos nosotros, Ancho? Internado. Dice acá, está internado. Harry, ¿qué pasó, Harry? Vamos arriba. Un abrazo para el popular Harry, entonces, compañero de aquellas leyendas de las décadas del 90. Buenos días, San Ramón, soy Pedro de Paysandú. Gracias, Paysandú, y la Heroica también presente. Un abrazo para ustedes, buena jornada. Para vos, Pedro, también, y gracias por elegirnos de tan lejos. Y qué cerquita que estamos a través de Vera TV, parece mentir.
Buenos días, que Abel pregunte cuál es el costo de las entradas a la fiesta. Dice Nelva. Sí, seguramente está dentro de las preguntas. Yo tengo una idea de... A ver, después lo vamos a corroborar, Nelva. 200 el viernes y 300 el sábado y 300 el domingo. Creo que también puede existir la posibilidad de algún bono o algún abono, como se llama. Pero eso se lo voy a dejar a Abel. Te tiro una idea simplemente de la información que yo manejo. Excelente día para ustedes. También buen programa, dice Rodolfo. Gracias, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? Siempre presentes desde Canelón Chico, mi amiga Fabiana. Buenas jornadas, saludos para todos. Llegué con hambre el otro día allá, la bienvenida de Fabiana. Tic, tic, tic. Omarcito, a comer algo, como debe ser. Bueno, señor director, si a usted no le parece mal, vamos a los títulos, ¿puede ser? Tenemos la posibilidad de ir entonces a darnos una vuelta por las principales novedades y noticias del día de hoy. El País, en su edición digital, destaca... La calle Pou y el Frente Amplio chocan por los cargos en los organismos de Contralor. Ahí veíamos o vemos a Luciano Polanski. Sartori y Vega en el Parlamento, de la TV en el despacho a evitar el agüita en botella. Bien. Otros títulos del País. Asado bien jugoso y vino Tanat. Así recibirá la calle Pou a los presidentes en la residencia de Suárez. Bien. A la uruguaya. Asado y vino. Bolsonaro y Fernández por primera vez cara a cara en Montevideo en la Asunción de la Calle. Van a venir el 1 de marzo. El brasileño y el argentino convergen en Uruguay. Las trampas legales por las que se demoró 10 años el fallo a favor de Blanquita Filippini. ¿Se acuerdan de Blanquita Filippini? Uy, cómo había pasado el tiempo, ¿no? Nuevo gobierno eliminará 4 secretarías de básquet, deportes, derechos humanos, cambio climático y antilavado. Y luego... Chau, chau, adiós. Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral. Está complicada la situación de salud del conocido artista español. Chitesu Watanabe, el hombre más viejo del mundo, reveló la fórmula de la longevidad. Bueno, muy bien, aprenderemos de él entonces. ¿Por qué los bancos en Uruguay ganaron más en 2019? Sistema financiero, ¿quiere saberlo? El País en su edición digital lo tiene. Primera reunión del futuro gabinete será para analizar la ley de urgencia. Clásico. ¿Es en Maldonado o se juega el domingo 15 de marzo en el Centenario? Parece que han pedido no jugarse el 8 de marzo en Montevideo por el Día Internacional de la Mujer. Uy, una de las hipótesis de por qué piden el cambio o aplazar el partido o jugarlo en otro lado. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, después tenemos también a varias figuras del ambiente político. En el deporte, Munúa tiene 3 dudas para despejar pensando en el debut. En Peñarol, Piquer es una alta que pide cancha en el Peñarol de Diego Forlán. De lo más destacado que tenemos en materia de noticias, junto al diario El País, en este caso. La República también, por supuesto, tiene su lugar. Y La República hoy destaca en estos títulos. Rafo, vamos a ser golpeadores de puertas del gobierno nacional. Vázquez, pertenezco a la clase de los trabajadores desde el PCNT. Aseguraron que las reformas impulsadas por el mandatario serán recordadas como las que hizo Valle. PCNT repudió atentado contra la FUESIS. El secretariado ejecutivo del PCNT expresó su rechazo al atentado que recibió en la madrugada de ayer la fachada de FUESIS. Sartori apoya a Ventaverri en San José, otro de los títulos. El propio crecimiento económico puede bajar el déficit fiscal. Son los títulos que manejan su portada edición digital, el diario La República, entre otros títulos que, como siempre, destacamos, ¿verdad? Muy bien, 10 de la mañana con... A ver, 26 minutos. ¿Siguen llegando mensajes? Sí, pero vamos a ir por partes entonces, porque si no, no voy a llegar. Sí, calma, sí, tranquilidad. A lo mejor usted anda con algún problemita en el cuerpo, se siente un poco mal, anda un poco nervioso, le duele todo, no sabe qué le pasa. Cree que es ansiedad, cree que son dolores musculares. Bueno, para esto tenemos la solución. Masaje Sana María. Regalate y regalá bienestar, alivio y relax a tu cuerpo. Qué bien nos vendría esto. Sentiste mejor, mejorá tu calidad de vida. Ana María, a través de sus masajes, reduce tu ansiedad y tu estrés, nivela tu sistema nervioso, también reinventa, renueva tu energía, relaja los músculos, mejora la circulación, oxigena los tejidos, hasta yo me voy sintiendo, del solo leerlo ya me siento mejor, alivia el dolor, y te libera del cansancio y el agotamiento. Problemas que tenemos cada vez más en este mundo tan alocado, tan rápido,
tan apurado, tan ansioso. Todos estos problemas de la mano de Masajes Ana María, 091-395-100, se vuelan, se van. 091-395-100, se van y se van. Ana María, tu solución. ¿Qué le parece, director, si vamos a la cotización de la moneda? Si tenemos la oportunidad, presentada por supuesto por Habitat, que los espera en Avenida Valle, frente al municipio. La cotización de la moneda la presenta, por supuesto, la gente de Habitat, donde se puede pagar, cobrar, hacer todo tipo de giro y de trámites. ¿Cómo amanecieron las monedas hoy? Hola, buen día, monedas. ¿Andan bien? ¿Dólar? ¿Cómo está usted, don Dólar? Y el dólar me dijo, estoy a 37.25 a la compra, 38.75 a la venta. El Ibro, como quien dice el hermano, 37.53, 38.49 compra y venta. Buen día, señor Euro. Y el Euro me dijo, estoy a 39.54 a la compra, 43.35 a la venta. Saludí al peso argentino. ¿Cómo anda, señor? Hoy estoy a 0.27 a la compra y 0.79 a la venta, me dijo el peso argentino. Buen día, Real Brasileiro. Buen día, me dijo. Estoy a 8.25 a la compra y a la venta me cotizo el 9.55. Good morning, también dije para la Libra. 47.16 a la compra, 52.65. Hay que manejar muchos idiomas para dar la cotización de la moneda. En este caso, cómo cerraron el último cierre en materia de cotizaciones. Presentado, por supuesto, como les decía, por Habitat San Ramón, que los espera en Avenida Valle, frente al municipio. Y hablando de plata, ¿no? Y hablando de Habitat también, ¿qué le parece si con el mismo anuncio enganchamos esto? ¡Claro! ¡Espectacular! 5 de oro, el último sorteo del 5 de oro. 0 acierto en el de oro, 1 acierto en el de plata, más de 725.000 pesos. Y 1 acierto en el revancha, 46.885. ¿Había plata? ¿Tanta plata había en el revancha? ¿Puede ser eso? 46.885.451 pesos. ¡Caramba! Había plata acumulada en el revancha. Bueno, estos fueron los números. A ver, a ver, a ver. ¿Quién habrá sido el del revancha? Mamita. Cero. ¿Eh? ¿Pero qué le parece? Ahora me quedé medio asombrado, ¿no? 46 millones había en el del revancha. Es más de un millón de dólares. Guácala. ¿Con cuatro números? ¿O con cinco? Hay que buscar los cinco, ¿no? Sí, los cinco. Igual. Es con, sí. No, con cuatro el de plata. 09. Verde, 27 y 28 que son amarillitas. La fucsia, 45 y 47. Y la bolilla extra que viene verde, 04. 09, 27, 28. Bueno, ya se me fue. Y ahora vengo con el revanche. 02, 13, 26, 37 y 42. Hay alguien que le embocó con el 02, el 13, el 26, el 37 y el 42. Y se lleva más de un millón de dólares. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Por no decir otra cosa, la verdad, felicitaciones. Porque es plata, es como para ir haciendo algo, ¿no? ¿Qué se compraría usted, Ancho, con esa plata? ¿Un dron más grande? ¿Eh? Capaz que sí. ¿A dónde te iría, mejor dicho? Chau. Chau, chau, adiós. Bueno, ¿queda algún mensaje pendiente? Usted me va a decir. Pues ya estamos sobre las 10 y 31 minutos. En instantes, después de la pausa, vamos a retomar el contacto con el móvil. Reiteramos que el móvil se encuentra hoy en la localidad de San Bautista. Ya anduvieron cerquita del pollo y de la gallina y ya deben estar seguramente instalados en el predio del Club de Leones de San Bautista, donde este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se desarrolla la fiesta del pollo y la gallina. Bien, ¿van más mensajes? Perfecto, entonces. Así que dentro de minutos, Abel Pintos. Bueno, a ver si ya está por acá. Vamos a abrir entonces. Más mensajes. Muy bien. Buenos días, que tengan un excelente día, nos dice Mabel, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Mira, la gente de Chamizo. Ahora Chamizo lo vemos desde arriba también con el dron. Buen día, gente, mirando desde Chamizo. Buena jornada, Teresita, desde el otro lado del puente. Gracias. Chamizo, departamento de Florida. Saludos para mi padre William Vidal. ¿Cómo no? Un beso para William, un abrazo. Que está trabajando. Bueno, si no nos pueden ver en directo, que es lo mejor siempre, bueno, tienen la posibilidad de encontrarnos en las repeticiones o también nos pueden encontrar en YouTube, a la hora que a ustedes les parezca. Buenos días, Ampi, desde Paysandú nuevamente, los saludamos y como siempre, los vemos por internet. Gracias. Un abrazo, Nadio Apoyo, desde la heroica Paysandú, entonces encontrándonos en nuestro canal Ampi TV, que también se emite por Vera TV para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, lo puedo ver yo acá,
como lo puede ver Nadia en Paysandú, como lo puede ver José en Guatemala, Pedro en España o donde sea. Es una maravillosa herramienta que nos permite eso. ¿Tenemos más mensajes, señor, o vamos a la pausa? Pausa. Pausa, muy bien. No perdamos más tiempo. Los próximos mensajes irán en el segundo bloque. ¿Les parece? Señoras, señores, estamos en vivo, 10:33. Esto es Cóctel TV de mañana desde los estudios de AMPI TV. Ya volvemos. El primer supermercado del barrio. Cito Shop, pasado y presente marcan nuestra permanencia. Teléfono de pedidos 2486 de San Ramón. Cito Shop. Gonzalo de Mula, odontólogo, ortodoncia, ortopedia e implantes dentales. Consultorio ubicado en Avenida Casi Ruta 12. Celular 099-632-478. Estudio Davar. Somos su estudio de confianza. Responsabilidad y seriedad. Su empresa en buenas manos. Estudio Davar. Contadora Daniela Barindelli. Estamos en Avenida Valle y Ordóñez al 1399. Teléfono 3097. Ahora en Supermercado El Molino podés comprar y ganarte un auto Suzuki 0 kilómetro. Participan todos los clientes con su compra. Automáticamente se genera su cupón. El sorteo se realizará en el mes de abril del 2020. Nalisol, Sociedad Anónima, distribuidor oficial para todo el país de Avícola El Poyote y productos elaborados. Doña Ana, tenga en su mesa calidad en productos frescos y elaborados. Nalisol, Sociedad Anónima. Estamos en Ruta 6, kilómetro 65, San Bautista, Canelones. Contacto 4313-6838, 091-793-500, 099-171-533. Nalisol, Sociedad Anónima. En Petrobras San Ramón te brindamos el mayor y mejor servicio integral para tu vehículo. Repuestos, accesorios en general, lavados, gomería, engrases y reparto de supergas a domicilio. Además, en nuestro mini mercado podés encontrar bebidas, comestibles, golosinas y todo lo necesario para hacer más placentero tu viaje. Petrobras San Ramón, la de más servicios en la zona. Te esperamos como siempre para brindarte lo mejor. Teléfono 4312-2137. Agroveterinaria San Pedro, amplia trayectoria en la zona, ofreciendo calidad, buena atención y mejores precios. Específicos veterinarios para grandes y pequeños animales. Amplia línea de productos para equinos, raciones balanceadas, semillas y fertilizantes, alimentos para perros y gatos, productos de talabartería. Dirección técnica, Dr. Tomás Hernandorena. Estamos en el centro de San Ramón, pegado al cine, con el teléfono 3008.
No, no dudes. Por motos, La Industrial. Por muebles, La Industrial. Por heladeras, freezer, televisores, La Industrial. Por colchones y somier, La Industrial. Calidad y precios, con grandes ofertas. La Industrial está enfrente a la Plaza de Tala. O llamanos al teléfono 4315-2708. Supermercado San Ramón, comestibles en general, fiambrería, carnicería, productos lácteos, panadería, frutas y verduras seleccionadas, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Calidad, buenos precios y excelente atención todos los días del año. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Estamos en Avenida Casi Masagués. Pedidos a domicilio a través del teléfono 4312-2379. Todo lo que usted busca y necesita está en Supermercado San Ramón. El preferido de todos. El gigante de la zona. ¿Qué me recomienda para el almuerzo? Mire que somos, mi esposa y yo, Carlito, Cecilia, mi nietito Lucía y Martín. Y capaz que se me suman los sueldos. Pero don Pedro, mire lo que tengo acá. ¿Y alcanza? ¿Pero cómo no va a alcanzar, don Pedro? Mire, es un pollote. El pollote es fresco y natural. Granja Avícola El Pollote, fresco y natural. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos un VSUR supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos un VSUR supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. Escribana Pública María Noela Rillaga. Compraventas, títulos automotores, certificados notariales, sucesiones, trámites y gestión notarial en general. Por consultas, comunicarse al celular 099-352-470. Atención personal en escritorio ubicado en la avenida José Valle Ordóñez, esquina Baltasar Brum, San Ramón. La economía, higiene, espacio y variedad son sinónimos de El Súper. Dos locales, precios bajos, variedad total, atención esmerada y lo más importante, la preferencia de los clientes marca nuestra línea de trabajo. El Súper, los dos puntos centrales de la economía total en San Ramón. Liderazgo que no se discute. Renová tu casa de la mano de Barraca Fernández. Materiales para la construcción, pinturas, revestimientos para la cocina y el baño, herramientas, artículos de ferretería, amplia línea de cerámicas y todo lo que necesitas a la hora de construir o reformar. Barraca Fernández te espera en sus tres casas: San Ramón, San Bautista y Tala. Crea tu estilo, sentite cómodo, vení a Hering. Te esperamos en Tala, calle 25 de agosto, y en San Ramón, avenida José Valle y Ordóñez. ¡Shh! No cuentes que escuchaste a un mimo hablando. Te traigo el curso de inglés que estabas esperando. Vení a aprender al mejor lugar. Cursos de Inglés Alianza. Todas las modalidades, para todas las posibilidades. Alianza, el inglés que se adapta a vos. Inicios en febrero y marzo. Alianza.edu.uy. En Canelones hay más inversiones que se ven y se disfrutan. Agradecemos a los contribuyentes con bonificaciones en contribución inmobiliaria de 15% para buenos pagadores y 10% por pago contado. Comienzan los vencimientos. Para su comodidad, está habilitado el pago en línea desde imcanelones.gov.uy.
en redes de cobranza y en municipios. Juntos seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. Círculo Católico presenta. Soy Cecilia López, socia y presidenta del Círculo Católico. Somos una institución con 4 sanatorios, más de 50 centros de atención en 8 departamentos y 135 años de historia. Uno de los beneficios más importantes para nuestros socios y socias es acceder al médico cuando se necesita, que esa atención sea oportuna y humana. En febrero, elegí el Círculo, la mutualista con acceso más rápido a especialistas y con más medicamentos gratis. Círculo Católico, estamos con vos. Estamos en vivo, son las 10 de la mañana con 43 minutos de este jueves 13 de febrero del año 2020. Hace minutos nada más establecíamos el primer contacto de nuestro móvil ubicado en San Bautista con Abel, con Matías, y nos prometieron, nos vamos desde el pollo y la gallina gigante, nos vamos a ir a el predio donde se va a estar desarrollando dicha actividad, o sea, en el este de la ciudad de San Bautista. Abel Pinto, ya lo vemos, ya lo escuchamos, ya le trasladamos algunas inquietudes, también la gente nos ha preguntado que averigüe también el tema de los precios y cómo se puede acceder en todo el sentido de la palabra a la fiesta del pollo y la gallina. Abel Pintos, lo escuchamos y lo vemos, usted manda desde San Bautista, estamos en vivo. Bien, gracias Omar, gracias compañeros. Volvemos entonces ahora a convocarlos desde el predio donde se va a desarrollar entonces a partir de mañana viernes la Expo Avícola 2020 con muchísima gente a nuestro alrededor trabajando, tratando de dejar todo listo lo antes posible para que se desarrolle de la mejor manera posible. Por eso hemos convocado aquí al predio a uno de los organizadores, uno de los integrantes de la comisión organizadora, Alejandro Fernández, que ya está con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo andás? Muchas gracias y muchas gracias a todos por prestar atención a todo esto que se viene. Bueno, ¿cómo se viene manejando todo, Alejandro, de cara? Porque ya mañana de mañana ya comienza la fiesta. Sí, bueno, en este momento estamos en el medio del predio, la tarea es febril, hay muchas cosas que están por hacer, pero está todo bajo control, digamos, está todo dentro de lo previsto, se están dando los toques finales a los stands y algunas instalaciones. Hay algunos que están llegando, algunos puestos que tienen, que son muy vistosos y que realmente van a engalanar la fiesta. Yo creo que va a estar todo en orden y viene todo dentro de lo previsto. A último momento siempre hay que meter un poco más de pedal. Bien, si tú tienes ahí a mano, vamos a comenzar un poco a compartir el programa. ¿Cómo se va a ir desarrollando desde mañana viernes? Si tenés ahí a Alejandro en la mano para ir informando a los televidentes. Sí, aquí lo tengo, la ayuda a memoria es inevitable. Bueno, la inauguración, viernes 14, empieza muy temprano, a partir de las 10 de la mañana, que viene la inauguración oficial, que es en la carpa de conferencias. Después viene un recorrido por el predio ferial. Va a haber presencia de las autoridades, como estamos acostumbrados, las autoridades futuras, las autoridades presentes, el intendente, gente a la que tenemos mucho para agradecerle, porque en todo hemos contado con la colaboración. Y bueno, ya a las 12 hay un corte y luego a la 1 empiezan las charlas técnicas. Son muy importantes. Siempre destacamos que en la fiesta del pollo y la gallina, la Expo Avícola, es el único ámbito donde se reúnen todas las ramas del rubro. Queremos ser justamente eso, un lugar de encuentro, un lugar donde la información fluya, un lugar donde las oportunidades fluyan. Entonces, en torno a las charlas técnicas, es importante que aparezcan todos los actores. Invitamos especialmente a todos los fazoneros, sabemos que son días difíciles, días de calor donde ellos tienen mucho trabajo, pero todos los fazoneros que se puedan dar una vuelta en esta inauguración y quedarse a las charlas técnicas, van a aprovecharlo mucho, van a poder tomarle la temperatura al sector, ver para dónde se dirige la cosa y pensar
el año, este año que se viene, qué inversiones tienen que hacer, qué calcular las cosas, como cualquier negociante necesita tener información. Una oportunidad. Es una oportunidad que no se deben perder y los esperamos. Bien, bueno, después seguimos con ya la tarde, la nochecita quizás del viernes con el escenario. Bueno, sí, a la hora 20 empieza el escenario mayor. Tenemos a Dúo Coames, Oscar Ramírez, Los Orilleros. Y ese es el escenario de la noche. Esta noche cuesta 200 pesos y es a partir de las 20 horas. A la noche, tanto el sábado como el viernes, se va a armar un bailecito. Así que la actividad va a estar desde las 10 de la mañana hasta muy tarde. Los que vengan preparados. Va a ir reenganchando la jornada, va a tener hasta el domingo. Sí, y el público va variando y todo va a ser febril. Todos los tres días. Bien, los tres días. ¿Te parece rápidamente lo contamos sábado y domingo? Sí, bueno, sábado 15 tenemos la demostración gastronómica a cargo de un chef reconocido, se llama Bornio, muchos lo deben conocer de Canal 4. A mediodía un almuerzo. Un almuerzo con show en vivo, con media banda. Se pasa muy bien. Todos conocemos a Media Banda y es una forma de disfrutar, otra forma de disfrutar la expo avícola. Después tenemos el concurso de deshuesadores, que ya es un concurso típico y demuestra las destrezas de nuestra gente, de la gente que trabaja en nuestra industria. Y en este año se está sumando gente de todos lados. Y bueno, y seguimos invitando, cuantos más sean mejor. Para la noche el escenario mayor es con Cristian Rojas, Sin Estribos, Copla Alta y Chacho Ramos es el que cierra. A la madrugada, otra vez, se baila. Bien. Para el domingo la programación es excelente, como todos los días, y se empieza tempranito por las calles del pueblo. La gente que venga de lejos tiene la oportunidad de conocernos, de conocer a nuestra gente y de ver un desfile que ya es clásico. Es un desfile que tiene al pollo, la gallina, el ruido de una banda, los autos clásicos y toda la alegría de nuestra gente. Hay un concurso gastronómico. El concurso gastronómico de este año cuenta con platos salados y platos dulces. Y música en vivo en la Plaza de Comidas, que son con Nova Más Dúo y Banda 2. A las 16, actividades para niños de la Intendencia. Hay que agregar que el sábado va a haber un zapotista. Bien, tenemos algunos problemas técnicos. Algunos problemas técnicos con el móvil que vamos a tratar de solucionarlos a la brevedad, por eso las disculpas del caso. La emisión de imágenes perfecta, tenemos algunos problemas con el sonido y eso es lo que vamos a tratar de solucionar. Seguramente para que la recepción del material que se está gestando, originando en San Bautista, ahí en el predio del Club de Leones, sea la óptima, la que usted como televidente se merece. Por eso pedimos las disculpas del caso, es un problema técnico que acá nosotros no lo podemos solucionar desde aquí. Por eso esperamos en la voluntad de los compañeros para redondear entonces la charla que con Alejandro Fernández, que tiene Abel Pintos, uno de los organizadores de esta fiesta, de este movimiento, que como ustedes ven, ahora sí lo pudieron observar mínimamente, pero observar al fin el escenario al nivel profesional que siempre caracteriza la fiesta del pollo y la gallina, lo que tiene que ver con las cantinas, lo que tiene que ver con las carpas, lo que decía Fernández hoy también, que tradicionalmente se realiza, que es las charlas técnicas, todo lo destinado de alguna manera a componer lo que es una fiesta, pero también es una promoción de la actividad avícola, de la explotación, del rubro avícola en sí. Desde que yo recuerdo que uno está participando en este tipo de fiestas, de eventos, hay un lugar entonces para eso también. Así que dentro de instantes vamos a tratar de solucionar ese tema que es del audio. Hoy la imagen nítida, problemas con el audio. Vamos en ese impas que ha surgido a raíz de esto a contarles que ya comenzaron las actividades en el CAIF, el Principito de nuestra ciudad. La cámara, el micrófono, estuvo presente ahí. Charlamos con Fernanda Montero, su encargada, que nos contó los detalles de cómo arrancó el año 2020 para los más chiquitititos de esta localidad.
Hola, buenos días. Sí, arrancó el año, empezamos, el equipo empezó a trabajar el 3 de febrero y ayer arrancamos con los niños en sala. Bien, me decías que está completo el equipo, ¿no? Incluso hay lista de espera, ¿cómo es la cosa? Sí, tenemos los cupos ya todos cubiertos, el nivel 2, el nivel 3, queda alguna inscripción en estimulación oportuna. Estimulación oportuna arranca en marzo. Pero en inicial ya tenemos todo completo y tenemos sí lista de espera. Nosotros siempre le decimos a las familias que, bueno, cuando se acercan a anotarse, que quedan anotados en una lista de espera, porque sí, ya no tenemos cupos en el CAIS. Pero que siempre es mejor que queden en esa lista de espera, porque como siempre hay movimientos que se van, que se mudan, entonces nosotros recurrimos a esa lista de espera y llamamos a las familias que tenemos ahí. Bueno, ¿qué tiene planificado para este año o para el arranque, por lo menos? ¿Qué tipo de actividades? Mucha cosa al aire libre, seguramente, estos días. Sí, estos días que estamos en el periodo de iniciación, muchas actividades al aire libre. Los primeros días concurren un poco poquito de horario y con la familia, ya después el horario se va extendiendo y la familia se va como alejando un poco. Ajá. Porque estamos es normal eso. Sí, estamos hablando de tenemos niños de 2 años. Claro. Los de 3 ya como vienen del año pasado están más adaptados, sí, o sea, no lloran tanto, pero los de 2 sí, es poco horario, actividades más bien al aire libre, con mucho muñeco, mucha cocinita, rincones de cocina. Tomándole el gusto al lugar, ¿no? Sí. Que no sea un cambio tan drástico con la casa. Ahí está. Porque ellos vienen de estimulación, no solo de la casa, sino también de estimulación oportuna, en donde ellos tienen, trabajan en base a material más grande, colchonetas, cubos, pelotas grandes. Entonces acá se encuentran con que eso ya no está y sí tienen más rincón, mesas, sillas, acomodándose al lugar. Después en los días de calor capaz que armamos una piscina pequeña que tenemos también. Entonces todo eso ayuda a que el niño vaya agarrando confianza y se vaya soltando un poco más. Pero, del ¿con padre. ¿Qué personal cuenta para eso? Porque es una tarea muy delicada, muy digna y muy delicada a la vez también, ¿no? Sí, mira, tenemos 3 educadoras. Tenemos una educadora de estimulación oportuna, una asistente social, psicóloga, psicomotricista, la maestra. También nos ayudan mucho la cocinera y la auxiliar de servicio también nos ayudan. Todas colaboramos en estos primeros días. Todos atacan, todos defienden, como sí. ¿Y de las instalaciones están en óptimas condiciones? ¿Tienen todo lo que ustedes necesitan para trabajar a este nivel? Sí, sí, la verdad que sí. Nos cuesta, o sea, no es que nos cueste, sino que demoramos mucho en acondicionar porque tenemos una gran cantidad de material. Entonces eso hay que acondicionarlo todo, lavar pelotita por pelotita, juguete por juguete, para que cuando ellos vengan esté todo esperándolos en buenas condiciones. Un año bueno, arrancó entonces bien, como ustedes lo preveían, ¿verdad? Sí, esperemos que siga bien, así. Perfecto, entonces. Bueno, ojalá nos veamos seguido durante el año. Entonces, bueno, los vamos a estar invitando en las diferentes actividades. Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias entonces a Fernanda, a ti también, a todo el equipo del CAIS por habernos recibido de esta manera. Y bueno, y gracias a Fernanda por sacarnos del paso también, mientras solucionamos un problema técnico. Y de paso, informábamos también que los más chiquititos ya están en actividad en CAIS el Principito. Ahora sí, volvemos a San Bautista con Abel, con el móvil. Recuerde, Abel, lo que le habíamos consultado. Lo de esta fiesta, si es determinante o no desde el punto de vista económico para la resolución final de la ya instalación del gimnasio. Y algún otro tema que usted también seguramente debe tener ahí para continuar charlando con Fernández. Voy contigo entonces, Abel, voy contigo, Matías. Adelante, muchachos. Bueno, muy bien, gracias, Omar. Luego un pequeño problema técnico, nosotros volvemos acá con Alejandro Fernández al predio. Bueno, Alejandro, contanos el tema de las entradas. Nos decías primero que el viernes va a costar 200 pesos y los días siguientes, sábado y domingo. Los días siguientes son 300 pesos. El último día la programación es Sergio Facho, Carlos Malo, Anita Valiente y un final espectacular con los del Suquía. Es importante destacar que todos los que quieran venir desde el lado de Montevideo tienen locomoción terminada la fiesta para volver. Por la ruta 6. Y habían eventos especiales como son, y que quería aclarar, la elección de reinas, el primer día, reina y reina niña, y el segundo día el San Bautista Running con 5K y 10K que se organiza durante la tarde y siempre forma parte de esta fiesta. Gran estacionamiento. Sí, tenemos un gran estacionamiento, las facilidades, el pueblo va a explotar esos días, pero van a haber facilidades para que la gente circule por el pueblo
Y en el predio de la feria hay un gran estacionamiento vigilado, que es la entrada es por la ruta 81. Los que vengan por la 6 solo tienen que seguir la calle de tránsito pesado y van a encontrar la fiesta. Los que vengan a pie, sencillamente entran al pueblo y siguen por la calle de entrada, se van a encontrar con la fiesta. No hay cómo perderse y bueno, los esperamos a todos, las comodidades, todas las instalaciones y toda la gente de San Bautista está para servirlos y que pasen un momento espectacular. Cualquiera de los tres días, vengan en familia, que las actividades son interminables. Bien, con todas las comodidades, servicio de gastronomía, servicio de cantina, recorrida, ¿verdad? Todo tenemos. Sí, es una recorrida muy interesante porque, bueno, algunas cosas sin duda tienen que ver con lo que es una expo avícola y los stands de la producción, de todo lo relacionado con la producción, es muy interesante. Y después una feria como las que estamos acostumbrados a ver, que siempre hay alguna novedad. Después tenemos una carpa, la carpa de eventos, donde se van a desarrollar, por ejemplo, los concursos gastronómicos, la elección de reinas, el día que vienen las autoridades son recibidas allí. Y bueno, hay carpas comedor, está el salón comedor, bueno, está todo preparado para que pasen bien, para que pasen bien y no pierdan de disfrutar. Bien, Alejandro, una última pregunta. Nos preguntaban desde estudio, ya redundancia, si los recursos, lo recaudado, da para tener de pagar el gimnasio, de lo que falta del dinero, esta fiesta, ¿se sigue haciendo igual? Sí, por supuesto se sigue haciendo. En este momento la fiesta está dedicada a conseguir ese objetivo, pero la fiesta es anterior al gimnasio y seguirá siendo la expo avícola. De todos modos, el gimnasio, lo que estamos terminando ahora es una primera etapa que permite empezar a utilizarlo, pero el gimnasio necesita un montón de recursos, desde la iluminación hasta conseguir el equipamiento completo. Seguramente va a llevar muchos más recursos de los que están pensados para esta primera etapa. Así que desde la organización Pro Gimnasio puedo asegurar que va a seguir habiendo más expo avícola y después seguirá porque es mucho más grande y mucho más... La historia de la expo avícola empezó antes y seguirá después. Muy bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos. Dame disculpas también, caso por el problema que tuvimos. Bueno, vamos a estar viéndonos acá en la fiesta. Vamos a estar viéndonos y vas a estar transmitiendo la fiesta. Pero vengan a verla y a hablar con Abel aquí. Los esperamos. Muchas gracias. Okay. Bueno, muy bien, entonces Alejandro Fernández, vocero de la comisión organizadora de la Expo Avícola. Nosotros volvemos a ustedes, compañeros, a estudio. Vamos a recorrer un poquito el predio, ¿a ustedes les parece bien? Sí, si usted me está escuchando, recorre un poco el predio y si nos pueden mostrar un poco con mayor detenimiento algunas cosas puntuales de las que ya están armadas por ahí, porque vemos medio ahí a ojo de buen cubero el escenario. A ver, Alejandro. Hace un ratito también veíamos al licenciado Peña, creo que andaba por ahí también, lo vimos al barrer. Es un lugar nuevo. Sí, también vamos a ir. Es un lugar nuevo y hay que acostumbrar a la gente que es otro lugar, que no es la cancha, que hay que familiarizar en lo que tiene que ver con la visión que la gente va a tener diferente del espectáculo en torno a esto. Porque esto es un cambio importante también y como esto es televisión, podemos mostrar con lujo de detalles, ¿verdad? Voy contigo, Abel. Bien, sí, Omar, como tú lo dices, este año cambió el predio del Club de Leones, como le decíamos hoy en el comienzo, ¿verdad? Todo amenizado de alguna manera también para que esto quede todo listo y lo más prolijamente posible para llevarle una fiesta redondita, ¿verdad, Alejandro? Sí. En este caso, y si le vamos a ir mostrando un poco, porque acá ya tenemos carpas, tenemos el escenario, muy buen escenario también. Bueno, sí, bueno, preguntabas por el predio. El predio no es muy lejos de lo que fue antes la fiesta de la expo avícola. Está muy cerca, pero bueno, sí, lo cambiamos de lugar contando con el apoyo del Club de Leones. Se está modelando el terreno para transformarlo esto en un gran espacio ferial que va a quedar para toda la comunidad de San Bautista y se ha contado con el apoyo de la Intendencia para poder transformar este espacio.
con los años esto va a ir además mejorando. Y bueno, eso es solo el piso donde se apoyan cosas espectaculares como el escenario que lo tengo en este momento de frente. Es un escenario de primera calidad, la amplificación es de primera calidad. Todos los años se ha cuidado mucho ese aspecto porque los artistas lo agradecen y siempre lo ponderan. Lo hemos visto, los grandes artistas que han pasado por este escenario agradecen la calidad de todas las instalaciones que se le brindan para poder dar su espectáculo. Muy bien, y después están las instalaciones de todos los feriantes también. Los feriantes y la gente que se dedica al rubro, que de a poco van llegando. Y bueno, estábamos viendo en este momento algunas carpas que son realmente espectaculares, que engalanan la fiesta. Después ya también hay instalaciones del ejército, porque es parte de la seguridad que vamos a tener en todo el perímetro. Es la amable colaboración del ejército que va a estar cuidando que todo fluya, que todo esté en orden y le dé seguridad a los artistas, seguridad en las entradas y en todo el perímetro. Entonces también eso sin duda es un valor extra de la feria que siempre cuidamos y que hace que la gente venga en familia y disfrute tranquilamente. Muy bien, entonces, como ustedes pudieron ver en imágenes y acá con Alejandro, todo lo que es el predio ferial de la Expo, entonces, que se ha venido trabajando desde hace días y días para montar realmente un viaje lindo para la gente, un visitar lindo para la gente en este caso, entonces desde el predio del Club de Leones, como ustedes pueden entonces apreciar a través de las cámaras de Matías Juan Vélez. No sé si ustedes tienen alguna pregunta más por ahí, Omar, compañeros. Cumplimos por lo menos por hoy, creo que ya está más que cumplida la cosa. Un primer pantallazo entonces de la fiesta del pollo y la gallina que está, como que dice, arrancando ya, y la televisión de San Ramón se lo está mostrando, la televisión Ampi TV para todo el mundo. Gracias a Abel y un abrazo a Fernández también, mándele. Muy bien, de parte de Omar dice un abrazo para usted y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Omar, yo no te escucho. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a ver en la feria, vos vas a ser parte de los que instalan en la fiesta y parte de lo que hace que la gente venga aquí a pasar un buen momento. Te esperamos, nos vamos a ver aquí y bueno, reitero, la invitación para todo el mundo a pasar momentos espectaculares en familia. Muy bien, lo dijo todo Alejandro Fernández desde acá del Perú. Nosotros volvemos a ustedes y ahí seguimos con más Cóctel TV en vivo, por supuesto, desde Ampi Televisión. Muy bien, gracias Abel, gracias Matías. Nosotros ya prácticamente en tiempo de pausa pasamos ya las 11 de la mañana, prácticamente, sí, 11 de la mañana con 7 minutos. Obviamente van a venir más noticias, más novedades. Bueno, las disculpas del caso por estas imperfecciones técnicas que a veces escapan a nuestro contralor. Al mejor estilo de un disco de los diantes, ¿vio? Con esa fritura, bueno. Cosas que pasan y pasan en las mejores familias. Trataremos de que en las próximas intervenciones estos temas se corrijan por un tema de respeto hacia todos ustedes. Señor director, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Vamos a nuestros amables patrocinantes y ya volvemos con otras novedades, con otras noticias, con otro ritmo, pero en definitiva, con este encuentro que hacemos, que marcamos desde Cóctel TV de mañana. Círculo Católico presenta. Soy Leonardo Cipriani, socio y director técnico del Círculo. En estos últimos años realizamos una inversión histórica en equipamiento y en infraestructura de nuestras instalaciones. Contamos con un equipo técnico de enfermeros y de médicos de excelencia que permiten que el Círculo Católico sea la institución con el índice de satisfacción más alto del sistema mutual. En febrero, elegí el Círculo, la mutualista con acceso más rápido a especialistas y con la red de atención más grande del país. Círculo Católico, estamos con vos. En febrero, todos a San Bautista, capital nacional de la avicultura. 14, 15 y 16 de febrero, Expo Avícola 2020. Novena fiesta del pollo y la gallina. Vuelve el evento temático más importante de la región. Gran muestra productiva, comercial e industrial. Desfile de autos clásicos. San Bautista Running, 10K y 5K. Entretenimientos, grandes plazas de comidas con música en vivo.
Y en escenario mayor actuarán, entre otros, Oscar Ramírez, Los Orilleros, Anita Valiente, Carlos Malo, Copla Alta, Chacho Ramos y desde Argentina, Los del Suquía. Te canta el Chacho. Al 14, 15 y 16 de febrero. Todos a San Bautista, capital nacional de la avicultura. Shh, no cuentes que escuchaste a un mimo hablando. Te traigo el curso de inglés que estabas esperando. Vení a aprender al mejor lugar. Cursos de inglés Alianza. Todas las modalidades para todas las posibilidades. Alianza, el inglés que se adapta a vos. Inicios en febrero y marzo. Alianza.edu.uy. En Canelones hay más inversiones que se ven y se disfrutan. Agradecemos a los contribuyentes con bonificaciones en contribución inmobiliaria de 15% para buenos pagadores y 10% por pago contado. Comienzan los vencimientos. Para su comodidad está habilitado el pago en línea desde imcanelones.gov.uy. En redes de cobranza y en municipios. Juntos seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. Alejandra te acompaña en Artigas. Se le suma Ana Gloria, que lo hace en Salto, junto con Margarita en Canelones y Ana Laura en Colonia, todas unidas a Marita, que te acompaña en Florida. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Supermercado Santa Rosa se ha transformado para ofrecerles mucho más. Comestibles en general, servicio de panadería, Pacnific, una línea exclusiva de productos de limpieza, tocador y perfumería, fiambrería, bebidas frías, productos lácteos, variedad en vinos. Además, ofrecemos gran variedad de alimentos especiales para celíacos. Todas sus compras en un único lugar, Supermercado Santa Rosa. Estamos en Santa Rosa, en la avenida Tomás Berreta, en diagonal con la seccional policial local. Reparto a domicilio, teléfono 4313-2070. Al pie del Cerro del Toro en Piriápolis, premiado por la naturaleza, se encuentra el complejo vacacional La Colonia, un emprendimiento social de Cooperativa Artigas para la comunidad. Un lugar que despierta los sentidos. Un lugar rodeado de naturaleza incomparable. Un lugar para un confortable descanso. Visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook, Cooperativa Artigas. La Colonia, tu lugar. Escritorio Parindelli, negocios inmobiliarios. Más de 70 años en el mercado marcan su seriedad, conocimientos y responsabilidad. Tasaciones, compra y venta de bienes inmuebles, solares, casas, chacras y campos. Tercera generación de profesionales inmobiliarios, contadores Rodrigo y Hernán Parindelli. Los esperamos en San Ramón, Avenida José Valle Ordóñez, 1359. Teléfono 4312-2058. Celular 099-630528. Ponete en marcha y move tus avis. Canjea 50 avis por una chance para el sorteo de 2 Nissan Kicks y para los 3 sorteos de 19 monopatines eléctricos Willy, uno por departamento. Sí, Habitat sortea 2 camionetas y 57 monopatines para que te muevas. Move tus avis y ganá. Habitat, hacemos la vida más fácil.
En Óptica del Pueblo tenemos una amplia variedad de lentes y armazones con el más completo asesoramiento de especialistas que le guiarán en todo momento para su mejor elección. Aproveche también nuestra clásica e imbatible promoción 2x1. Llevas dos y pagás solamente uno. Tenemos convenio con ACE, funcionarios y productores de Conaprole y CAXOE, en San Ramón. Los esperamos en planta alta de Farmacia del Pueblo. Óptica del Pueblo. Verás qué bien. Martín Patrón, máquinas comerciales, le ofrece amasadoras, sobadoras, batidoras, hornos, vitrinas, balanzas, cortadoras de fiambre, freezers, expositores verticales y todo lo que está necesitando para su comercio. Importamos y vendemos en todo el país y le brindamos un servicio postventa de alta calidad. Contáctese con nosotros por mail, vía telefónica o visite nuestro salón de exhibición en San Ramón, Baltasar Brum y Tránsito Pesado. Dos generaciones y más de 23 años de trayectoria respaldan nuestro servicio. Martín Patrón, máquinas comerciales, la inversión que su negocio necesita. El super, el super. Desde hace años, en San Ramón la economía, higiene, espacio y variedad son sinónimo del super. Dos locales, precios bajos, variedad total, atención esmerada y lo más importante, la preferencia de los consumidores marca nuestra línea de trabajo. El super, 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 el super, super, super. Gonzalo de Mula, odontólogo, ortodoncia, ortopedia e implantes dentales. Consultorio ubicado en Avenida Casi Ruta 12. Celular 099-632-478. Duque y Duque, estudio jurídico notarial contable. Asesoramiento y consultoría jurídico notarial. Administración de empresas. Contabilidad. Asesoramiento tributario e impositivo. Estamos a sus órdenes en calle Penela a metros de la avenida María Eugenia Duque, escribana pública, con su celular 098-100-393, Martín Duque, contador público, 098-808-538, confianza y responsabilidad. SEDAS, servicio de acompañantes con personal calificado y capacitado para acompañarle en hospital, sanatorio y domicilio. Gracias a nuestro esfuerzo, dedicación y profesionalismo es que seguimos creciendo. Gracias a su confianza, cada día somos más familias que eligen nuestro servicio. En SEDAS tenemos vocación de servicio, estar para quienes más lo necesitan. SEDAS es estar acompañado. SEDAS, a tu lado, siempre. Llega una fiesta diferente y única. La gran fiesta de febrero. El sábado 15, un bailazo sin precedentes en la Sociedad de la Estancia de San Ramón. Ampliamos el local con un escenario y dos barras exteriores. Una fiesta espectacular que tendrá el show del exitoso y reconocido internacionalmente cantante Agustín Casanova. Todo comenzó bailando. Agustín Casanova. Te pones loquita de noche. Con sus clásicos temas y sus nuevos éxitos. Además, toda la música de la disco. Una noche espectacular. Habilitado para mayores de 18 años. Realiza AM. Y vos no podés faltar. Será imponente. Ahora, en Supermercado El Molino podés comprar y ganarte un auto Suzuki 0 kilómetro. Participan todos los clientes con su compra, automáticamente se genera su cupón. El sorteo se realizará en el mes de abril del 2020. Ahora, si tenés podas, electrodomésticos, muebles o cualquier residuo que no entre en el contenedor, llama al 0800-2508. Coordina día y hora y el camión lo levanta cuando vos quieras. Todo gratis. Acordate, si tenés residuos no domiciliarios, 0800-2508. Cambiamos el sistema de recolección para que sea más cómodo y eficiente. Porque una ciudad más limpia la construimos juntos. Gobierno Departamental de Florida.
En Credicompras no tenés que esperar un día en especial para ganar. Con la Super Chapa de Credicompras podés ganar todos los días. Solicita tu efectivo fácil, rápido y sin complicaciones. Y en el mismo día ya podés ganar Smart TV, bicicletas, parlantes, cocinas, microondas y otros electrodomésticos. Cada día de la semana, un premio diferente. Con la Super Chapa de Credicompras, ganás todos los días. Bien, las 11 de la mañana, 17 minutos, estamos en vivo a través de Vera TV, los canales locales también nos encuentran después del mediodía en YouTube. En estos encuentros que tenemos durante la temporada estival o de verano, los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Y recuerden que el sábado también estaremos, obviamente, a la 1 de la tarde, como ya marca la tradición. Mensaje 098-680-602, que destacamos acá. Buenos días para todos, buena jornada, buen programa, nos dice Claudia. Buenos días, queridos del grupo de AMPI, qué lindo lo que estoy viendo, la programación desde San Bautista. Va a estar muy lindo, dice. Un abrazo grande para todos, Delia Fagiani, que está prendida también al programa. Buenos días, queridos, estamos entre los televidentes fieles. Saludos de Pedro y Carmen de San Ramón, claro que sí, muchas gracias. Siempre agradezco el mensaje que me recuerda que ya el reloj marca las 10. Porque a veces me distraigo, dice este mensaje, y pierdo un tiempo valioso de mirar Cóctel TV. Cada día mejor se ve, siempre están renovando para brindarle a la gente un programa de gran nivel. Gracias, les mando un abrazo, arriba Cóctel TV. Alba Facal, cariñosamente, gracias Alba, para vos también otro beso bien grande. Buenos días, muy lindo el predio de Los Leones, se refiere a lo de San Bautista. Es mi barrio de toda la vida. La casa de mis padres enfrente a la entrada por la calle que va al cementerio. Arriba mi barrio, saludos Mari. Muy bien, gracias Mari. Sí, San Bautista te está esperando este fin de semana. Hola, buenos días y felicitaciones por el programa. Hace un momento escuchando a Fernández sobre la fiesta del pollo y la gallina me surgió una duda. Él dijo que el ejército iba a brindar la seguridad para la gente y los artistas. No entendí esa parte. ¿Tiene algo que ver con la función de seguridad que se le quería dar y se votó en contra hace un tiempo? Se pregunta Marcelo, da las gracias. Bueno, sería una pregunta para trasladársela a los organizadores. Buenos días, tengan un excelente día, nos dice Mabel, otro de los mensajes que llegó amablemente al 098-680-602. Estamos en vivo, por supuesto, en esta mañana, con algo de calor, en este jueves 13 de febrero, son las 11 de la mañana con 20 minutos. A través del Liceo Dr. Juan Belsa, a través del gimnasio que está ahí en las cercanías, se están promocionando actividades deportivas para estos próximos días. En tal sentido, nos fuimos hasta el liceo de aquí de nuestra localidad y charlamos con el profesor José Miguel Villalba, que muy amablemente nos atendió y sobre todo nos explicó en qué consisten estas actividades que se vienen especialmente destinadas o enfocadas a los más jóvenes. Nosotros pensábamos en próximas semanas, 16, 17, 18 y 19 y 26, 27 y 28 de este mes de febrero, abrir las puertas del gimnasio del Liceo Dr. Juan Belsa para recibir a aquellos adolescentes que quisieran realizar una actividad deportiva, ¿verdad? Los horarios van a ser en la mañana, de 9 de la mañana a 12. Y bueno, la actividad consiste en actividades recreativas, deportivas, ¿verdad? Uh-huh. Vinculadas al handball, al fútbol, al voleibol, al básquetbol. Para aquellos chiquilines que, bueno, que gusten de alguno de estos deportes, vengan a compartir con sus pares esta actividad en el liceo. Bueno, sean o no sean alumnos del liceo, eso no tiene nada que ver. Sí, sí, no tiene nada que ver. Estamos invitando a todos los adolescentes de San Ramón, no importa la casa de estudio a la cual pertenezcan o si en este momento por distintas razones no están estudiando, ¿verdad? Estas actividades van a ser orientadas por ustedes, lógicamente, organizadas, digamos, ¿no? Sí, esta es una idea que surgió, bueno, y se coordinó con el equipo de dirección del liceo. Y es una manera también de integrar, además de los adolescentes, también integrar a aquellos estudiantes de educación física, que gracias a Dios tenemos varios hoy en día, y que fueron exalumnos del liceo como en un primer vínculo con lo que van a hacer después, de repente hasta su lugar de trabajo, ¿verdad? Bien, bueno, ¿qué días tienen pactados eso? O sea, estipulados, digamos, realizar esto. Bueno, los días son 17, 18 y 19 de febrero,
y 26, 27 y 28. En dos etapas. Son 3 días cada una de las semanas. Y bueno, esto sería un plan piloto, ¿verdad? Que estaríamos apuntando para el año que viene a hacerlo extensivo a todo el mes de febrero. Vinculado a adolescentes, ¿algún tipo de exigencia, carnet de salud o algo por el estilo? ¿Qué solicitan ustedes a la hora de venir o concurrir? ¿Hay que inscribirse o es venir los días nada más? No, sería venir los días. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos actividad en el liceo, los chicos tienen que tener su carnet de adolescente, su carnet de salud, ¿verdad? Es una exigencia que tenemos. En este caso, nosotros estamos invitando, bueno, y le pedimos, por supuesto, a los padres que envíen a sus hijos, pero no estamos exigiendo ningún tipo de requisito en cuanto a carnet de salud, ¿verdad? Es una actividad recreativa muy, muy básica, que apunta más bien al relacionamiento entre los pares, ¿verdad? Y no a una exigencia desde el punto de vista físico. Con cierta informalidad, digamos, dentro del orden, ¿verdad? Dentro del orden, ahí está, con cierta informalidad, porque creemos que de otra manera, de repente, sabemos que todos los chicos que asisten a un centro de estudio tienen por lo general su carnet de salud al día, su carnet adolescente. Bueno, nos pareció que de repente podríamos cerrar puertas y la intención es abrir y de repente nosotros motivar a que se reactive esa solicitud del carnet, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Por mayor información aquí mismo en el liceo? Acá mismo en el liceo se puede informar y bueno, volvemos a decir que es una actividad abierta, que es recreativa, que esperamos contar con algún número interesante de alumnos y bueno, nada más que los esperamos para pasar un buen momento y divertirse. Buenísimo, gracias José Miguel, gracias a la gente del liceo y bueno, esperando también y confiando plenamente en que lo puedan aprovechar en toda la extensión de la palabra, esta posibilidad de hacer deporte, de juntarse, de hacer algo sano y de paso darle vida y movimiento al gimnasio y al liceo Juan Belsa, que siempre es bueno que esté en actividad. Bueno, hablando de actividades, vamos a viajar un poco, ¿qué les parece? Excursiones Hugo también nos lleva por todos lados. Es impresionante la cantidad de destinos que ya se han marcado, que ya se han de alguna manera consumado, pero quedan muchos todavía de la mano de Excursiones Hugo. Por ejemplo, para este 15 de febrero, ya ha pasado mañana, che, excursión, el tren de los Valles Dorados, se promociona también desde Tacuarembó a Rivera, el Valle Lunarejo, Tranqueras, bueno, y un montón de destinos espectaculares que te ofrece Excursiones Hugo. Y atención, carnaval en Archigas y Rivera, chicos, vistes. ¿Cómo no? Allá en la frontera. Qué lindos son los carnavales de ahí. Ah, tienen un gustito brasilero encima. En Artigas y en Rivera, visitando también el parque de agua Asterland, entre otras cosas. Y atención, porque en marzo también se anuncia a Río de Janeiro. Ah, sí, sí, sí. 14 al 25 de marzo también está dentro de los destinos Río de Janeiro. Vos elegí el que te quede mejor, el que te parezca, el que te salga más práctico, el que tengas ganas de conocer, capaz que te guste ir a Artigas, Rivera, bueno, aprovechá, se viene el carnaval, ¿querés ir al Brasil? Bueno, anda llamando a estos números, mirá, los voy a mirar medio de reojo porque si no, no los veo bien, 099-833-608, sigo viajando, o 097-337-993, ¿sabés por qué tenés que elegir a Hugo, a Excursiones Hugo? Porque es la mejor forma de hacer turismo, dale, prepárate y a volar. Señoras y señores, les recuerdo siempre el sistema Siscombe, que es este lugar maravilloso que existe aquí en la ciudad de San Ramón, en la entrada o en la salida. Si viene del lado de Montevideo, en la entrada. El sistema Siscombe controla el combustible que usted carga en su vehículo o flota de su empresa. Cuando digo el control en la cantidad de líquido y en el dinero que se consume, ya sea público o sea privado. El control es control. Por supuesto, en el Stancap, la de Ramildo Pereira, 4312-2059, 4312-2059, si querés saber más, sistema Siscombe, es seguro, es confiable, es totalmente garantizado, y acá en San Ramón lo representa de alguna manera Romildo Pereira, 4312-2059. Ya que tengo combustible, ¿vamos a hablar de un auto? Sí, vamos a hablar de un corredor también. ¿Cuánta gente de San Bautista ha desfilado hoy por este programa, no? El móvil, desde el Club de Leones, José Miguel Villalba, que es profesor acá, pero es oriundo de San Bautista. Y otro deportista del volante, muy conocido, desde los 9 años, ya estaba compitiendo a un gran nivel. Frederick Balbi, lo conocen, han oído hablar de él, es un joven, 25 años, oriundo de la zona de San Bautista, pero reconocido acá en la zona, ha cambiado de escudería, ¿sí? De la misma manera que yo qué sé, un jugador de fútbol se va de un cuadro al otro, bueno, él cambió de escudería, de marca, de Frederick. Con él estuvimos hablando, Frederick Balbi. Nos cuenta de qué se trata esta novedad. Bueno, contanos un poco la realidad, la actualidad tuya. ¿Seguís compitiendo? ¿Cuáles han sido los cambios para este año?
Sí, la idea es seguir compitiendo en la misma categoría, solamente que me voy para el equipo Peugeot, para tener un cambio. Aposté 4 años al equipo Citroën. Creo que tuvimos una buena evolución ahí, crecimos bastante con el equipo, pero bueno, faltó un poco de suerte y vamos a cambiar un poco a ver si podemos mejorar algo y ganar alguna carrera o la idea es llevarnos a algún campeonato, pero está, sabemos que estamos en un territorio muy difícil. ¿Muy competitivo? Sí, la verdad que está muy competitivo. En este momento son unos 25 autos o menos. En su época, cuando arrancó la categoría, éramos unos 30. Y sí, es muy competitivo. Yo creo que ya andando entre los 10 primeros ya es muy bueno. Este último año creo que fue muy bueno porque tuvimos que abandonar 4 carreras, tanto por toques o rotura. Igual quedamos séptimo, contando que 4 carreras prácticamente ni sumamos. Creo que el resultado fue bueno. Y bueno, ahora a cambiar un poco, ya que estuvimos 4 años con Citroën, a cambiar un poco a ver cómo nos va en este momento. ¿Qué ofrece esta nueva escudería o qué ves a simple vista, digamos, que podés obtener con este cambio? Yo lo que veo de esta nueva escudería es un poco la trayectoria que tiene. Creo que el equipo, si no es el más viejo, es uno de los más viejos en la categoría. Es un equipo con muchos títulos en la categoría, o sea, ha ganado muchos campeonatos, ha ganado muchas carreras, también ha tenido muy buenos pilotos. Bueno, este año se baja Fernando Rama, que es un tipo que salió como 3 veces consecutivas, 4, de la categoría. Voy a correr en el auto de él, me va a dar una mano, o sea, con toda la parte técnica, ayudarme tanto como doblar las curvas, darme una mano. En todo lo que él vea que experiencia seguro, en todo lo que él vea que yo pueda mejorar, él va a poner su experiencia para ayudarme. Y bueno, creo que el equipo también tiene mucha experiencia en lo que es la parte mecánica también, ¿no? ¿Ya hiciste alguna prueba? ¿Ya probaste las máquinas? ¿Hay diferencias o pueden haber diferencias entre una escudería y la otra en lo que tiene que ver con las máquinas, con los autos propiamente? ¿Que haya que agarrarle la mano, me refiero? Sí, puede haber diferencia. No creo que mucha. Creo que me voy a adaptar rápido porque los autos son bastante parecidos. Usamos las mismas cubiertas, misma caja de cambio y motor, para todos iguales. Puede cambiar un poco el chasis, el comportamiento del auto. No creo que sea malo porque es un auto que venía corriendo Rama, que ya lo tenía muy fino. Bueno, el año anterior salió segundo, hasta la última fecha tuvo con posibilidad de ganar el campeonato. Y creo que es un auto que ha ganado muchas carreras. Yo creo que va a ser un cambio bueno. Y bueno, ahora a esperar, todavía no he probado el auto. El fin de semana quizás hacíamos una prueba ahí que es el día de los sponsors, que es para darle un paseo a los sponsors en el auto más que nada, pero bueno, ya puede servir para conocer un poco el auto y andarlo un poco. Obviamente no vamos a andar al ritmo de carrera, porque es más que nada para un paseo. Y bueno, yo creo que antes de correr sí, vamos a adaptarnos un poco con el auto y bueno, ver qué mejoras podemos ir haciendo. El calendario o el cronograma para este año, ¿desde cuándo hasta cuándo, digamos, ese campeonato o esa competencia? ¿Cuántas fechas son? Y arranca en marzo, son 10 fechas, y más o menos termina en diciembre, más o menos, fines de noviembre, diciembre, por ahí. ¿Después de cada competencia, literalmente, desarmar el auto y armarlo de nuevo? Y prácticamente, siempre se desarma igual por control, pero obviamente se mira que esté bien, no sé, los punteros, rótulas, embriagues, se desarma la caja para ver que esté sana. Son carreras en las que se apuesta mucho, entonces queremos sacar todo lo que pueda estar con un poco de desgaste para que no nos vaya a dejar tirado el fin de semana. Estamos hablando siempre de una competencia a nivel nacional, ¿esto o trasciende también o puede trascender a nivel internacional? En realidad la competencia es a nivel nacional, pero si se quiere pueden competir pilotos del extranjero. En este año creo que no hay ninguno. Hacemos una carrera también en Buenos Aires, en un circuito en el Gálvez, que es un circuito muy bueno, claro, sí, de Buenos Aires, que ahora ya no va más, pero en su época fue un circuito que alcanzó a correr la Fórmula 1. Y bueno, es muy bueno para sumar experiencia, un circuito de eso, arrimarse a los argentinos que están muy avanzados también en el tema automovilismo. Creo que es un avance muy grande para la categoría eso. Tenés 25 años, me contaba que desde los 9 estás arriba de un motor. ¿Cuánto de esa experiencia se suma para esto, no? O sea, tenés prácticamente más de media vida arriba de los autos, de los fierros, ¿no? Sí, la verdad que ha sido siempre una pasión el tema de los autos y los motores. Todo lo que tenga motor siempre fue así. Siempre fue así. Sí, a los 9 años arranqué a correr en karting. Y bueno, corrí varios años, creo que hasta los 17 por ahí que arranqué con los Fórmula 4. Y bueno,
tuve un campeonato, gané un campeonato, en el otro salí segundo y después arranqué con el superturismo que hace 5 años ya que estoy. El actual, ¿no? Que es el actual de hoy en día. ¿Cuál es tu sueño, tu ambición máxima en este momento, a tus 25 años? Yo quiero esto. ¿Qué es lo que querés tú? Y en este año yo quiero seguir corriendo en superturismo y bueno, la idea es que nos vaya lo mejor posible. Obviamente que todo el que corre en un auto creo que va por el campeonato, es lo que todos queremos y bueno, por ahora el objetivo es ese. Muy bien, bueno, otro deportista destacado de nuestra zona, como hemos charlado con artistas, con deportistas, como fue el caso de Lucas en Nacional, o en su momento, qué sé yo, Braulio, ahora también Frederick, por decirte algunos simplemente de los tantos que se destacan, o en el tema de desfiles, de modas, en fin, un montón de gente que está haciendo cosas acá y que es bueno también que este programa y que la televisión se encargue de difundir este tipo de actividades. Como también tenemos que agradecer y, por supuesto, felicitar a toda la gente del servicio de acompañantes Rosa, que el sábado la rompieron. Fiesta sensacional. Los 9 años del servicio de acompañantes Rosa estuvieron espectaculares. Un mundo de gente, los comentarios que todavía persisten en el aire. Y para ello te vamos a destacar el servicio de acompañantes Rosa, que cubre hospital, sanatorio, CTI y emergencia los 365 días del año, con coordinación rápida y eficiente. Este es el número de coordinación, 092-537-283. Muchos departamentos están cubiertos por Rosa y también ofreciendo descuentos a grupos familiares y beneficios varios. Por ejemplo, el servicio Plus, que no nos cansamos de destacarlo, que se utiliza para socios y no socios que necesiten que los acompañen, por ejemplo, a realizarse algún estudio o medicación, donde se le brinda un acompañante y se cobra por hora. Esto y mucho más en Rosa. Casa Central en la ciudad de Tala, 18 de julio entre 25 de agosto y Azuaga, teléfono 4315-4218. Rosa está donde tú estás. Y sobre todo, donde tú más lo necesites. Un abrazo y un beso bien grande para Marisol, para Jorge y para toda la barra, que unas cuantas eran las que se subieron al escenario, unas cuantas integrantes del servicio de acompañantes Rosa que fueron parte de la fiesta. Nos tocó, ¿saben a qué, Sancho? También ser el cierre de esa fiesta con media banda y hasta en la torta prácticamente y cantando el feliz cumpleaños. Único grupo autorizado de todos los que habían a cantarle el feliz cumpleaños al servicio de acompañantes Rosa. Pero fuimos bien vestidos. Vienen pilchados, vienen batatados, claro, pasamos por Enigma. Lógicamente, vamos a ir a una fiesta, no vamos a ir así nomás. Tenemos que ir con las mejores pilchas, que son las de Enigma Ropa Informal. Este lugar es bárbaro, fantástico, espectacular. Las mejores prendas, los colores, los diseños, la moda, lo clásico también. Hay gente que le gusta, no, a mí me gusta el jean clásico, el tradicional. Señor, por favor, faltaba más. Señora, también. ¿Qué desea usted? ¿Los colores discretos o los colores llamativos? ¿Eh? ¿Para el chico, para el grande, para el mediano? Todo, absolutamente todo lo tiene acá en este lugar. Lo que es moda no incomoda, dice el dicho. Así que, bienvenidos a Enigma, ropa y calzado informal. Las mejores marcas, Reebok, Rusty, Spy, Only, Lepso, están todas, absolutamente todas, en Enigma, ropa informal. 11:35. ¿Saben una cosa? Bueno, hoy tengo una responsabilidad extra. Aparte de haberme quedado solo acá, de este lado, junto a Fernando Ancho del otro lado, alias El Pulpo, a partir de hoy, me han dado la gran distinción y el gran honor de hacerme cargo de la bola del gran maestro del oráculo. Así que con el debido respeto que me merece, si usted me lo permite, vamos a comenzar con el desarrollo de las predicciones que nos ha enviado el gran maestro del oráculo. Aries, para hoy, Aries, atención, las reuniones sociales y los eventos serán un éxito sin tensiones gracias a tu nuevo espíritu de tolerancia y avenencia. Avenencia, mirá vos. Aries, vas a tener un día lindo hoy, Aries, no te preocupes. De la cabra saltamos al toro ahora, después de Aries. Hoy tiene un buen día, Aries, aunque no parezca. Bueno, llegó el toro. El toro de Tauro, hoy resolverás problemas relacionados con trabajo o salud. Servirás de mediador en un conflicto entre personas muy allegadas. Mirá, el toro hoy se pone al medio, para decírtelo así. Así que, Tauro, estate atento. Gracias, Tauro. Llévelo otra vez al corral. Géminis, lucha interna que te hará replantearte cosas que antes no podías. Te llegará una propuesta laboral bastante atractiva. Es lo que te salta hoy
para Géminis lo que salta hoy de parte del gran maestro del oráculo, que me prestó la bola. Ya después se la tengo que devolver de nuevo. Saltamos ahora a Cáncer. Aquí está el cangrejo. Atención. Te presentarán personas que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posibilidad de darle un sentido diferente a tu vida. Tenlo en cuenta, Cáncer, en esta jornada. Muy bien, gracias, señor cangrejo. Siga nomás. Convocamos al león. Acá está el león. Leo, tendrás la ocasión de dar muestras de tu profunda inteligencia y de tu capacidad analítica. No desperdicies esta gran oportunidad, Leo, para el día de hoy. Incluso hasta mañana también, porque tiene vigencia por 48 horas esta semana. Sí, seguro que mañana no estamos. Virgo, atención. El momento es el correcto para tomar una decisión importante. Después de pesar los hechos y opciones, elige el mejor sendero. Virgo, y con esto completamos la primera parte de hoy, el gran maestro del oráculo que no está presente, pero me dejó la bola y acá la tengo en mis manos y ahora la voy a soltar la bola, la voy a dejar acá y ahora voy a agarrar la mano para hacer así. ¡Ay, vienen las frutas cayendo! ¡Es un regalo del cielo! Sí, señora, sí, señor, como decía Carcuro, lo hicieron de nuevo. ¡Otra vez la capilla, po! Tomates, naranjas, frutas variadas, todas las que usted necesite, las de estación, las contraestación, todas, absolutamente todo, frutillas, qué rico hacerse un licuado con frutillas, echenle un chorrito de vino que queda rico, ananá, que es riquísimo, también bien fresquito de la heladera, o la pones en el pozo como antes, las manzanas, re deliciosas, las naranjas, las bananas, todo, y aparte la muy buena atención de Daniel y toda su familia. Los mira qué ricos que están esos duraznos. La banana está media verde, la deja un rato madurar y vas a ver qué rica que queda. La capilla, un regalo del cielo, pegadito a la capilla. No tenés cómo perderte. La capilla, un regalo del cielo. Señoras y señores, con la anuencia del gran maestro del oráculo que hoy nos ha facilitado esta gran responsabilidad, con vigencia para 48 horas, ¿qué destino le ha tocado a Libra en esta oportunidad? Y viene el mío, la balanza. Para tus problemas tienes varias soluciones en tu casa. Tengo un... No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es el mejor. Bueno, así que lo tengo en casa. Bueno, ya sabes, Libra, que la solución a tus problemas la tenés en tu casa. Eso fue lo que me dijo el oráculo, es lo que dice la bola. Escorpio, verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos hoy. Escorpio, lánzate, no pierdas tiempo. Sagitario, mitad hombre, mitad caballo, no sé qué bicho es esto. Tiempo de crecimiento personal y espiritual, Sagitario, hoy y mañana. Nuevos proyectos compartidos harán que tu entusiasmo vuelva a florecer. Sagitario, muy bien. Se viene Capricornio, atento, los oídos prestos. Ahí está Capricornio. Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado, ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional. Con algún ruidito, sobre todo, que venga. Ya se le rompió hace rato el equilibrio. Acuario, a ver, el hombre de la vasija o de la múcura. Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres. Ah, sí, manipuló las cosas. Muchas veces a través de medios sutiles. Sí, estaban medio estáticos hoy, pero bueno. Ya se irán a mover. No, no, es que una le pide permiso a la otra, como dice el dicho. Piscis, para cerrar entonces, hoy que ando con bola prestada. Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día, de hoy y de mañana también, porque es para dos días, no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados. Piscis, prepárate porque puede ser realmente una conmoción. Señoras y señores, con el debido respeto que nos merece el maestro del oráculo, hemos presentado entonces todo lo concerniente a los vaticinios, lo que depara el futuro para cada uno de los 12 signos zodiacales. Bueno, tengo información también para brindar por acá, pasando ya prácticamente en la última parte del programa. El Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié, inscripciones y reinscripciones para cursar las carreras de Magisterio y Profesorado 2020. Desde el 1 de diciembre, ya está en vigencia, hasta el día 16 de febrero, quedan poquitos días, ¿no? Entrega de documentación hasta el día 19 de febrero. Inscripciones y reinscripciones, como decíamos, de Magisterio y Profesorado en el IFD, de lunes a viernes,
de 9 a 11 y de 14 a 17 horas. Leeremos algunos mensajes, ¿qué le parece? A ver. A ver, ¿qué anda por acá? A ver, ¿qué lo oímos? Bueno, nos queda Fabián. Buenos días, equipo de AMPI. Los saludos, Fabián, acá viéndolos por Vera TV. Gracias, Fabián. ¿Cuándo empiezan con Cóctel TV de mañana, de lunes a viernes? Muy pronto. Y respecto a la calle Baltasar Bruni y Monseñor Corso, vaya, si ha sido comentada, ¿para qué año piensan solucionar el tema del puente roto? Bueno, las autoridades dijeron que a la brevedad. Es poner unos caños nuevos. Vamos arriba, muchachos. ¿O es que la empresa que se encarga del trabajo está de paro? Saludo. No, creo que de paro no, pero bueno. Todavía no hemos tenido noticias al respecto. Muy bien, déjame ver un poquito, que creo que sí, que me acaba de llegar. Buenos días, que pasen un lindo día. Están lindos ustedes. Los extrañaba. Hubo un pequeño problema de salud. Les mando un abrazo y besos, Mari, frente al liceo. Bueno, Mari, espero que haya salido todo bien, pese a ese quebranto de salud, ese inconveniente. Y que bueno, son escollos que en la vida uno tiene que ir superando de alguna manera y que a veces son difíciles de escapar. Ya estamos sobre las 11 de la mañana con 45 minutos, creo que ya estamos en tiempo de cierre. Si no tenemos más mensajes, simplemente agradecerles la atención dispensada. Hoy tuvimos un programa muy variado, dicho sea de paso, con el móvil, con algunos desperfectos técnicos, pero móvil al fin, preparándonos para lo que va a ser a partir ya de mañana, oficialmente, una nueva edición de la Fiesta del Pollo y de la Gallina. Amén de todo eso. La convocatoria será para el próximo sábado a la 1 de la tarde, donde nos tocará a nosotros salir a jugar en San Bautista. Probablemente vamos a estar con media banda el próximo sábado al mediodía, ahí en los almuerzos, como dijo Fernández. Y bueno, ya de paso cumplimos la función de movilero también, que muchos nos gusta. No sé si con el corto o con el largo, pero vamos a tener que estar igual. Así que será hasta ese encuentro. Abel los va a estar acompañando de estudios. Nosotros, altamente probable que ocurra de esa manera, estemos desde San Bautista. El sábado a la 1 de la tarde nos reencontramos, ¿les parece? Muchas gracias. Besos totales. Chau.